Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico de este jueves 8 de octubre. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 158 pacientes en hospitales públicos. 15.948 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 83% del total de contagios registrados, que son 19.208. Hoy se detectaron 98 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 87 son en Mérida, 4 en Progreso, 2 en Canacín y 1 en Silam de Bravo, Motul, Sacalum, Suquilá y Ucú. De los 19.208 casos positivos, 178 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 10.832 personas contagiadas de coronavirus, las cuales viven 2.923 en la zona norte, 3.083 en la zona oriente, 1.061 en la zona centro, 1.517 en la zona sur y 2.248 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Se trata de 6 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 36 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes, asma y cardiopatía. 6 de ellos residían en Mérida y uno más en Canacín, Muna, Sotuta y Humán. En total, ya son 2.357 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 745 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 158 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Hasta aquí el reporte, señor secretario. Gracias. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 8 de octubre. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID más no COVID es del 24.4%. Está en color verde y estable. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID más no COVID es del 40.1%. Está en color amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en ascenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en amarillo y en ascenso. La positividad de los casos es del 50.7%, está en rojo y en descenso. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar las fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Muchas gracias.